Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Virgo. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque el horóscopo es semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general podríamos decir que te veo bien, sin embargo, yo lo que veo es que pudiera haber por ahí como que estás extrañando algo o a alguien y eso pudiera generarte sentimiento de tristeza. Esto es lo que tú tendrías que evaluar, ¿cierto? Y bueno, en la cuestión económica se ve que el ingreso pudiera haber disminuido un poco, pero también veo que tú te has estado enfocando en hacer gastos que sabes que no son necesarios y es así como que dejaré a mi yo del futuro la preocupación de no tener el dinero el día de hoy. Y pues bueno, eso hace que te estreses por la cuestión económica. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, me parece aquí que estás extrañando como mucho a la figura paterna. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes se ve el inicio de una nueva relación. Para otros de ustedes también puede ser que haya inicio de una relación, pero que esté basada más en la parte sexual. Recuerda, no está mal el enfoque, simplemente que recuerda que una relación que inicia de esta manera es muy difícil que pueda ser una relación estable. Y para otros de ustedes se ve un sentimiento de traición por parte de la pareja. En la conclusión de la tirada me habla como que sientes que trabajas mucho y ganas poco, pero también nos habla como de seguir adelante, de saber esperar. Que tengas paciencia porque esa recompensa ya viene en camino. La cartita de los ángeles nos habla de crecimiento espiritual, que creo que ahora sí no lo enfocó. Bueno, y la ley de la atracción que nos dice, life is always in motion, so I cannot be stuck. La vida siempre está en movimiento, por lo que no puedo estar estancada. It is not possible to stand still or be stuck because energy and therefore life is always in motion. Things are always changing. The reason it may feel to you as if you are stuck is because while you are continuing to think the same thoughts, things are changing, but are changing to the same thing over and over. No es posible que te puedas quedar quieto o estancado porque la energía y por tanto la vida siempre está en movimiento. Las cosas siempre están cambiando. La razón por la que puedes sentirte como si estuvieras estancada es porque mientras todo continúa cambiando, tienes los mismos pensamientos, pero todo cambia siempre a lo mismo una y otra vez. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Satnam. Namaste.